En pleno barrio de San Miguel, donde nació y como no podía ser de otra manera, la alcaldesa Mamen Sánchez, junto al teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, junto a Mariola Orellana, representante de la familia Flores, han presentado la programación de actividades bajo el título Jerez a Lola Flores, presencia y actualidad del mito. En concreto, en la sede de la Peña La Bulería se ha presentado la programación de actos homenaje, que desde este mes y durante todo el año se desarrollarán en torno a la figura de Lola Flores, cuyo legado sigue vigente en la actualidad en forma de mito. Jerez se lo debía. Ese legado sigue en vigor porque su mito pervive y pervivirá para siempre, y porque Jerez tiene la deuda de rendirle ese gran homenaje que se merece este gobierno municipal con todo el departamento de cultura, al que quiero agradecer todo el esfuerzo que ha hecho en este sentido, ha presentado esta programación de un año. Profundizar en el conocimiento y la significación de Lola Flores, dar a conocer la trayectoria vital de un artista plural, poner en valor a través de su legado la actividad cultural y del flamenco como industria. Ese es el objetivo de una programación abierta a otras actividades que se irán sumando a lo largo del año. De momento han adelantado varias actividades en torno al teatro, cine, exposiciones, conferencias y espectáculos. Además, se le dedicará la próxima feria, el Día de la Zambomba y el Festival de Jerez. Llevará su imagen, llevará lógicamente su personalidad, la Zambomba, que como sabéis también, bueno, afortunadamente va ganando cada vez mayor proyección y este año será un plus que esté dedicado a Lola Flores y lleve su personalidad dentro. Entre febrero y marzo de 2017, durante la celebración del Festival de Jerez, habrá acciones puntuales relacionadas también pues con Lola Flores. ¿Sí? También llevará el Festival de Jerez la personalidad de Lola a la cabeza. En mayo, el ciclo El Año de Lola culminará con la dedicatoria de la Feria del Caballo a su persona. El homenaje culminará entre el 7 y el 17 de junio con varios eventos multidisciplinares de proyección nacional e internacional, donde buscarán la colaboración de México o Argentina. Por su parte, la representante de la familia Flores ha expresado la predisposición tanto de Rosario como de Lolita para mostrar el legado de su madre a pesar de la dificultad para cuadrar agendas. Ya era hora, la verdad. Se lleva intentando desde hace 25 años, el año que viene que se fue, la más grande, y bueno, y de alguna manera no se ha hecho hasta ahora nada porque no ha habido tampoco ninguna oferta de algo suficientemente a la altura e importante como es la figura de Lola Flores, ¿no? Que más grande yo creo que no hay en este país. Tenemos muchas cosas que aportar, ellas están deseosas de sacar todo lo que tienen guardado y que no han mostrado en estos 25 años, pues desde estamos aquí tratando con vosotros, ¿no? A ver qué sorpresita vamos a dar. La misma familia Flores proporcionará varias exposiciones e incluso están intentando desde hace mucho tiempo hacer un musical sobre Lola que podría ver la luz en este año aprovechando el homenaje de su ciudad. En este año, aprovechando esto, o sea, eso nos ha impulsado un poco más a acelerar el momento, porque realmente se estaba buscando el momento y el sitio, ¿no? Es un espectáculo que va destinado para Gran Vía, o sea, toda la gente que está alrededor montándolo, evidentemente, pero queríamos estrenarlo en un sitio que se fuera especial para ella, y habíamos pensado, porque como también está el pescadilla metido, era Barcelona o Jerez, y con esto estamos con toda la maquinaria a tope a ver si podemos llegar, por lo menos para que entre dentro de este año, pero es una maravilla, porque además no es un musical al uso de que no la vas a ver a ella o vas a ver a alguien haciendo de ella, no. O sea, vas a salir de ahí diciendo Lola Flores. El musical es Lola Flores y es ella, y la que está presente es ella. Desde el Ayuntamiento habilitarán próximamente una página web donde se recojan todas las actividades que se vayan cerrando a lo largo del año en torno a la figura de Lola Flores. La programación arranca este miércoles 22 de junio con la presentación del libro Lola Flores, Cultura Popular, Memoria Sentimental e Historia del Espectáculo, escrito por Alberto Romero Ferrer y Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2016, editado por la Fundación José Manuel Lara. Libertad. Ay, pena, penita, pena, pena.
fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y cadena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena.